Un saludo a todo el personal del Poder Judicial en esta actividad Live 2020. Eh, para este momento vamos a hacer la presentación de todo lo que corresponde a, al tema del ahorro. El ahorro como un hábito saludable y es de interés por supuesto de este servidor y, y de gestión humana como tal. Eh, que podamos entrar un poquito en, en el tema del ahorro. Y el tema del ahorro quizás hoy por hoy es básico para poder lograr muchas cosas que quizás eh, nos cuesta lograr eh, de manera de, con créditos y demás. Entonces el ahorro lo que busca precisamente es evitar que muchas veces eh, caigamos en endeudamientos importantes. Entonces la parte del ahorro es vital y por eso se quiso incluir como parte de los temas que queremos desarrollar. Como tal, eh, es importante primero entender que el ahorro eh, y la planeación van de la mano. Son dos actividades que están de la mano. ¿Por qué? Porque para nosotros poder planear algo tenemos que establecer un ahorro. Cuando vamos a hacer una fiesta, cuando vamos a hacer un viaje, cuando vamos a comprar algún producto bien o bien un servicio, muchas veces tenemos que entender que la base de cualquiera de estas actividades es el ahorro. Aunque a veces decimos, ¿para qué voy a ahorrar si no me alcanza para comprar todo? pero por lo menos hay una parte en la cual yo quizá no me tenga que endeudar entonces la planeación es básica lo primero que tenemos que hacer a la hora de hacer una actividad tiene que ser directamente la planeación y a la par de la planeación viene el ahorro por eso son dos elementos claves para poder trabajar el ahorro como tal es eh, una base de, de futuro es la base del futuro lo vemos como que sembramos hoy para cosechar cuando uno siembra hoy, quizás no vas a tener los resultados hoy mismo. Sembras una pequeña planta y quizás dentro de unos meses y, uy, vas a tener ya tu fruto, quizás años. Y si vamos a tener un producto que vamos a sembrar y, y con la meta de que vaya a crecer y poderlo comer dentro de seis meses, probablemente es una meta de corto plazo. Pero si vamos a sembrar un, un árbol, por ejemplo, y queremos ya tener y comer una manzana, probablemente vamos a tener que esperar un poco más. Entonces, la, la, el tema del ahorro tiene que ver directamente con eso con una consistencia, con una disciplina, sembramos hoy para cosechar en el futuro. Y esa cosecha normalmente rinde sus frutos. Pero aquí tenemos que preguntarnos entonces qué es el ahorro. Y el ahorro es la porción de los ingresos que decidimos no destinar hoy a su consumo. Es decir, hoy probablemente tenemos un ingreso y podemos decidir lo gasto o no lo gasto. Fácilmente podríamos llegar y decir sí. Todo lo que me ingresa lo voy a gastar. No tengo la posibilidad siquiera de guardar una parte de ese ahorro, de ese dinero que me está ingresando. Perdón. El ahorro como tal entonces, ¿qué es? Es esa porción que yo separo consciente que la voy a destinar para un efecto eh, futuro. También es la práctica de separar esa porción eh, para los gastos mensuales del hogar a través de algo que llamamos presupuesto. Es decir, el ahorro lo podemos trabajar también con base en el presupuesto. Cuando nosotros tenemos un ingreso, presupuestamos, presupuestamos ingresos, presupuestamos gastos, pero en la parte de gastos, las salidas, muchas veces tenemos que poner una porción de ahorro y verlo como tal, y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el ahorro es base también de lo que es el presupuesto. Pero, ¿por qué ahorrar? Vamos a ver algunas razones de por qué ahorrar. En primer lugar, por tranquilidad. ¿Qué es la tranquilidad a través del ahorro? Bueno, que hoy por hoy vamos a tener eh, un sacrificio, quizás, de sacar una cantidad de X, llámese 100 colones, 1000 colones, mil 10 colones, pero que quizás mañana, en una emergencia, vamos a tener la tranquilidad de que vamos a tener un dinero guardado para poder soportar ese imprevisto que tenemos por ahí. Entonces, la tranquilidad que puede dar saber que hay un respaldo, por supuesto que es una de las razones para ahorrar. Por ejemplo, mucha gente que cayó eh, con un tema de su empresa o, o perdió su trabajo, mucha gente eh, la ha pasado mal. No obstante, hay gente que la ha, logrado, ha logrado pasarla bien o quizás por lo menos sostenerse mientras que consigue un nuevo empleo. ¿Y por qué lo han logrado en muchos casos? Precisamente porque tienen un ahorro. Esa es la tranquilidad que da un ahorro. Entonces, esa es la primera razón. Una segunda razón tiene que ver directamente con el crecimiento del capital. Es decir, si tengo una cantidad si ahorro 5.000 colones y demás, yo sí tengo que procurar que ese dinero vaya creciendo. Entonces, normalmente no lo voy a meter debajo de la almohada. ¿Qué es lo que hago? Normalmente lo que hago es buscar una entidad financiera, llámese un banco, una cooperativa, una solidarista, en donde nosotros podamos llegar a establecer los medios para poder eh, generar una rentabilidad sobre, sobre ese ahorro. También para alcanzar una meta. Es decir, en todo momento nosotros establecemos que el eh, ahorro tiene que ver directamente para una meta específica. O a veces no. A veces la meta va a ser asegurarnos que al futuro vamos a tener una cantidad guardada para poder enfrentar la situación que tengamos. Por ejemplo, si yo eh, tengo un ahorro por ahí para comprarme, por ejemplo, un celular, entonces yo sé que tengo que guardar durante cierta cantidad de meses para poder cambiar mi celular. O bien, si planeo hacer un viaje, entonces probablemente quiera alcanzar esa meta a un año plazo, en donde puedo dividir mi plazo de tiempo de espera en la cantidad que requiero para poder hacer ese viaje. Es decir, cuando alcanzamos una meta es a través del ahorro, y ese es uno de los más temas más importantes. Muchas veces queremos alcanzar metas ya, gastamos ya sin tener el dinero de respaldo, por eso es tan vital tener un ahorro. Es importante también cubrirnos ante eventos laborales. Por ejemplo, hay mucha gente que se incapacita por un tema médico y su salario se ve eh, afectado. Con un ahorro yo puedo tener ese soporte para complementar el dinero que hoy no estoy recibiendo, por ejemplo. En algunos otros casos, eh, tengo un cese de labores, eh, me cortan mi contrato, lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de pandemia, en donde mucha gente se afectó sus salarios en un 50, un 60 o más por ciento, o bien, del todo, con un respaldo de ahorro, probablemente la han pasado un poco mejor y han podido, por lo menos, cubrir sus necesidades básicas. Por supuesto, otra de las razones es la jubilación. Muchas veces esperamos llegar a jubilarnos y... Pensamos que nuestra pensión nos va a cubrir todas nuestras necesidades básicas, pero no es así. Cuando nos pensionamos, normalmente recibimos un poco menos de lo que generamos hoy como ingreso. Por eso es importante que nosotros podamos tener un ahorro para poder complementar la pensión que voy a recibir con ese ahorro que voy a tener. También para poder cubrir imprevistos de todo tipo. Por ejemplo, eh, mañana se si viene un, una lluvia, me afecta el techo de la casa, eh, tengo una gotera tengo que reparar la gotera, tengo el dinero, muchas veces no tengo el dinero guardado, ¿por qué?, porque no he previsto nada sobre ese rubro específico en mi presupuesto, entonces es importante siempre tener una reserva para ciertas cosas, daños de la casa, daños del carro, eh, temas de salud, es el tema de previstos que también se enfoca para efectos del ahorro, el ahorro tiene que tener siempre un fin pueden ser un fin a largo plazo, a mediano plazo o de corto plazo. Para ese tipo de ahorros, efectivamente tenemos un fondo en donde yo tenga que tomar de él sin necesidad de ir a endeudarme, que muchas veces es lo que sucede. También para financiar un proyecto, por ejemplo, quiero ampliar mi casa y muchas veces y planeo eso porque mi familia creció, quiero cre quiero hacer un nuevo cuarto y no tengo el dinero para poderlo hacer. Y muchas veces me tengo que ir a endeudar, a sacar un crédito. Pero si tengo un ahorro, quizás la cantidad del crédito sea mucho menor. O bien, si lo he planificado de manera correcta durante varios años, ese crecimiento quizás pueda cubrir ese gasto como proyecto con la totalidad de mis ahorros. Y qué más satisfacción que saber que hice algo sin necesidad de adquirir un crédito y que después voy a seguirlo pagando. Entonces, si yo tengo un proyecto, ya sea estudios, un vehículo, una casa y demás, tengo que procurar eso también para cancelar deudas una de las formas más importantes para poder ahorrar es entender que si yo pago deudas estoy ahorrando entonces si yo logro por ejemplo con un ahorro eh, aunque tenga una tarjeta de crédito por ejemplo genero el dinero a través de un ahorro para poder hacer pagos especiales a, y amortizar la deuda o cancelarla en su totalidad también es una forma importante de y una razón importante de por qué ahorrar eh, tenemos también la planificación de eventos. Y en este caso, eh, si tengo, por ejemplo, un matrimonio, eh, una fiesta de cumpleaños, eh, un bautizo, por ejemplo, o bien un evento, un viaje, eh, o una actividad, un paseo, lo que ocurra como tal, yo puedo prever que eso va a suceder y en algún momento puedo establecer un ahorro para cubrir eso. Entonces, mucha gente, muchas personas logran, por ejemplo, cubrir fiestas de 15 años, matrimonios y demás sin endeudarse. ¿Cómo? A través del ahorro. Otra de las razones tiene que ver directamente con las épocas de crisis. No estamos exentos a, a épocas de crisis. Y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, estamos en una crisis. Pero las crisis son cíclicas, es decir, las crisis pasan, pasa un buen tiempo, vuelve una crisis y demás. Crisis políticas, crisis de país, crisis económicas, crisis personales. Indistintamente de ellos, si tenemos un fondo, podemos tomar de él ante una eventualidad. Ese tipo de eventos se pueden soportar a través del tema del ahorro. Por la salud también es una de las razones. Todos estamos eh, eh, proclives a que nosotros nos podamos enfermar, o uno de nuestros familiares. El ahorro precisamente nos va a permitir a nosotros que lograr a través de ese ahorro poder ir a la medicina privada o a la medicina pública, pero comprar medicamentos y demás. Poder soportar a través de ese ahorro las necesidades que tengamos en, el, en temas de salud. Y por supuesto, para dejar un patrimonio en herencia. claro Muchos dicen, pero ¿para qué voy a dejar a alguien eh, dinero eh, si, si fallezco? Pues si no lo puedo disfrutar, pues realmente no hay que pensar así. Muchas veces tenemos que darle un soporte a nuestros familiares, padres, hermanos, hijos eh, o pareja. Y en ese sentido, lo que se busca es que nosotros podamos construir un capital que, en caso de un fallecimiento eh, inesperado y demás, eh, la, los seres queridos puedan tener un soporte en el ahorro. Entonces, esas son algunas de las razones eh, por el tema de por qué ahorrar. Pero hay muchas razones más. Y en ese sentido vamos a empezar a romper mitos de por qué ahorrar o no ahorrar. El primer mito sería, solo ahorra quien tiene dinero. Y esto eh, mucha gente lo dice, si tengo plata puedo ahorrar. Y no, tenemos que romper ese mito. Eso es falso. Nosotros podemos ahorrar si tenemos poco dinero, si aprendemos a ahorrar poco a poco. Entonces nosotros tenemos que lograr poquito a poco, aunque sea 100 colones, 200 colones, ir sacándolo del salario. Entonces no es que tengo que tener mucho dinero para poder ahorrar. Sí se puede ahorrar aunque tengamos eh, un poco salario. Lo importante es establecer el hábito, construir el hábito a partir de qué? De pocos eh, montos que vayamos eh, sacando de nuestro salario y ya no contar con él. O bien, si tenemos una mejora salarial, entender que si me llegaron 100 mil colones más de salario, hoy podría sacar un porcentaje importante de ese salario. Hay muchas recomendaciones en porcentajes, pero todo depende de la capacidad de gasto que tenga uno. Entonces uno puede llegar y decir: Bueno, es que tengo esta necesidad que no puedo dejar de cubrir. Ok, pero aunque te lleguen 100 mil colores más, puedes llegar a ahorrar un poquito de eso, 100 mil, un 10, un 20%, y ya no contás con ese dinero, que eso es lo más importante. Un mito dos es: Mi salario no alcanza. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque el salario siempre se puede sacar un poco. No, es lo que les mencionaba. No necesariamente yo tengo que esperar a que mi salario crezca para poder ahorrar. Yo puedo buscar en mi presupuesto qué estoy gastando de más para poder sacar de ahí un poco, eliminar algún gasto y, por ejemplo, eh, tomar esa plata para ahorro. Por ejemplo, si hoy juego lotería y no sé, gasto mil colones por semana en tiempos, por decirlo así, yo podría llegar y decir: bueno, voy a tomar mil colones por semana, que son dos mil colones por quincena y los voy a empezar a ahorrar quizás a la vuelta de la esquina se van a dar cuenta que generan más por concepto de ahorro que por concepto de ganarse un premio. Entonces son ejemplos de cómo uno puede tocar el salario para poder mejorar la situación financiera. Si es poco, no sirve ahorrar. Hay gente que dice que si yo voy a sacar 100 colones, 1000 colones, ¿para qué voy a ahorrar? Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque efectivamente yo, aunque tenga poquito, lo que estoy construyendo es un hábito, poco a poco yo tengo que ir construyendo la forma en que voy sacando ese ahorro. Si yo empiezo a dejar de contar con dinero, aunque sea poquito, estoy generando esa necesidad. ¿De qué? De ahorrar. Es decir, empiezo a construir el, el hábito a partir de qué? De una acción que estoy tomando en todo momento. Entonces, aunque sea poco, debemos ahorrar. Otro mito que tenemos eh, eh, las personas es que nadie me enseña a ahorrar. Entonces yo lo he escuchado muchas veces. Es que a mí nadie me enseñó a ahorrar. Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Por una simple razón. Aunque a mí no me hayan enseñado a ahorrar, yo puedo aprender y construir ese hábito aunque ya esté adulto. Entonces, cuando yo crezco, al final, al cabo, puedo llegar y decir: Bueno, puedo ahorrar. Sí, sí, puedo ahorrar. Si sí sé que tengo un proyecto, si sí sé que tengo una necesidad, si sí sé que a pesar de que me haya llegado un poquito más de salario o bien puedo disminuir un gasto, puedo tomar ese dinero para poder ahorrar. Entonces, no importa que en la infancia no nos hayan enseñado, en la niñez no nos hayan enseñado, o en el colegio, o en la escuela. El tema básicamente es que eso se aprende también de adultos, entonces podemos hacerlo. Otro tema importante que tiene que ver con los mitos es que tengo muchas deudas y no puedo hablar. Era lo que le mencionaba, esto es falso. ¿Por qué? Es falso por una simple razón. Aunque yo tenga deudas, si yo reviso mis gastos, podría tomar cosas que no son. Eh, básicas y podría empezar a generar ingresos a través del ahorro. Entonces empezás a ahorrar y esos ahorros se pueden ir aplicando las deudas más bien y después yo voy disminuyendo la deuda. Entonces lo importante acá es que aunque yo tenga deudas también tengo la capacidad de ahorro. Es que tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la tarjeta, claro, pero si sabemos pagar la tarjeta, si sabemos pagar el carro, si podemos amortizar un poquito el principal, cada vez pagaremos menos intereses. Entonces eso va a hacer que también estemos ahorrando. Entonces una de las formas de, de ahorrar también es pagar deudas. Compro artículos en oferta. Así ahorro. Mucha gente dice, no, yo no voy a ahorrar porque lo que hago es que cada vez que sale una oferta voy y compro los productos o compro al, mayorío, al, a, a, al mayoreo y demás. En vez de comprar una bolsa de arroz lo compro para todo el mes o carne y demás. Hay que tener mucho cuidado con ello. Eso es, un, eso es falso. O sea, no necesariamente lo que yo estoy comprando en oferta está en oferta. O bien lo que yo pienso que me estoy generando una ganancia, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque adicionalmente cuando yo voy a, a cometer, digamos, ese error, es que muchas veces ni siquiera ocupo el producto. Voy a comprar la computadora porque está más barata, porque está en oferta. O me voy, por ejemplo, a lo que llaman el Viernes Negro y compro todo en oferta, pero lo compro a crédito. Entonces estoy endeudándome para poder comprar una oferta. Entonces lo que me estoy generando de ganancia lo estoy pagando en intereses. Tienen que tener mucho cuidado. El ahorro, como tal, tiene que venir de temas de eh, liquidez que uno vaya generando de su salario o de ingresos que yo tenga extraordinarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las ofertas. Entonces, la gente que dice eso tiene que tener cuidado. No es necesariamente ahorrar, ir a comprar en procesos de oferta. Como mito 7, vamos a indicar que ahorrar no sirve, dice mucha gente, porque los bancos pagan muy pocos intereses. Eso. Eh, quizás alguien podría llegar a decir es que realmente están pagando bajo los bancos o las entidades financieras ya cooperativas o solidaristas bueno eso no es necesariamente cierto muchas veces eh, entidades como la cooperativa como una solidarista en este caso por ejemplo en el poder judicial hay entidades en donde yo puedo ir a ahorrar y generar cierta rentabilidad o bien, ciertos excedentes al final de periodo entonces es importante entender que es que este tema es falso, ¿verdad? Nosotros no necesariamente podemos dejar de ahorrar porque pensemos que el dinero no crece. Tampoco es que vamos a agarrar el dinero y lo vamos a meter debajo de la almohada. De eso no se trata. Se trata de que nosotros podamos tomar un ahorro y saber que aunque gane poquito, está generando algo más. Que hoy tengo mil colones y que tal vez dentro de seis meses voy a tener mil diez colones. Ha generado su capacidad de, de compra, o sea, por lo menos se ha mantenido en el tiempo su valor del dinero. Otro elemento es que estoy muy joven o estoy muy adulto para poder ahorrar. Y eso es falso. Nunca se es tarde y nunca se es temprano para ahorrar. Por eso es que también yo este mito digo que es falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos e hijas a ahorrar. Y aunque yo tenga ya eh, cierta edad, y esté pronto a pensionarme, ¿por qué voy a decir que no es necesario orar porque ya estoy muy mayor? No necesariamente es cierto. El ahorro siempre es vital en cualquier etapa de la vida. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa condición de ahorro. Siempre. Otro mito tiene que ver directamente con que la gente que ahorra eh, no es feliz porque no se da a sus gustos. Eso es falso. Entonces, mucha gente dice, y esto es un mito complicado. Gasto el dinero hoy porque después ya no voy a tener como ni la fuerza para disfrutarlo. Y eso es mentiras. Hoy yo puedo empezar a ahorrar desde joven y siendo un adulto joven también puedo disfrutar mucho de mi vida. A través de viajes y demás, a través de un vehículo, una casa, eh, diversión, lo que corresponda, un artículo o planificar mi futuro. Indistintamente de ello, la gente puede vivir y gozar su vida a través del ahorro. Entonces no implica que la gente que ahorra se sacrifique. Quizás hay un poco de sacrificio, pero se sabe que a corto plazo van a tener sus bonanzas. ¿Cuál va a ser? Probablemente hacer un viaje y regresar del viaje y saber que no lo debes, por ejemplo. Entonces, es mentiras, completamente falso de que uno pueda decir que una persona que ahorra no disfruta su vida. Todo lo contrario. La tranquilidad y la paz lo hacen que disfrute las cosas de una manera más adecuada. Y vamos a poner acá otro mito dice que mi estilo de vida hace difícil que yo pueda ahorrar y esto muchas veces tenemos que considerarlo también como falso porque mi estilo de vida soy yo el que lo administro yo hoy puedo llegar y traducir mi estilo de vida si es que tomo mucho si es que juego mucha lotería si es que compro muchas cosas yo puedo modificar esas condiciones. Ubiquémonos en dónde estamos, en el ciclo o en el círculo social donde estamos, para poder decir que puedo modificar mis conductas para poder decir que hoy por hoy yo puedo mejorar ese eh, estilo de vida eh, hacerlo más austero o bien de acuerdo a mis posibilidades y a partir de ahí generar un ahorro. ¿Cómo generamos ese ahorro? Bueno, eh, creando un hábito. El hábito eh, se dice que se construye si se es disciplinado y constante, ¿verdad? Si queremos empezar a correr, probablemente tenemos que empezar de manera constante y disciplinada. Si hacemos un ejercicio, tenemos que hacerlo de manera constante y disciplinada. El ahorro es exactamente igual. Por ejemplo, consejos para ahorrar. Vamos a definir metas primero, de corto, mediano, largo plazo. Es decir, no todo el ahorro es para hoy. Pero hay una parte del ahorro que probablemente lo voy a utilizar en un mes. Hay una parte del ahorro que puedo usarlo en un año, a cinco años. O hay una parte del ahorro que es para el futuro, ya a largo plazo. Yo podría decir: Bueno, voy a tener un ahorro para qué? Para salud. Entonces sabemos que ese es de inmediato. Si nos enfermamos, podemos tomar de ese ahorro. Podemos tener un ahorro de corto plazo. De, de, de mediano plazo, perdón, podemos llegar y decir: Bueno, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un viaje dentro de tres años. El viaje hoy cuesta tanto, vamos a hacer una planificación para ahorrar tanto y el resto sale de tal y tal parte. Eso es planificación, era lo que les decía. La planificación y el ahorro están de la mano. Un segundo elemento, un segundo elemento tiene que ver directamente con que eh, el presupuesto tiene que estar dentro del ahorro. Siempre. Perdón, el ahorro tiene que estar dentro del presupuesto. Siempre tenemos que tener un rubro dentro del presupuesto para que indiquemos cuánto vamos a ahorrar de ese dinero que nos está ingresando. Es decir, ingresos, gastos y una parte dedicada siempre al ahorro. Entonces tiene que estar presupuestado. Otro elemento es ser paciente y constante. Así como cuando queremos bajar de peso, no podemos pensar que mañana vamos a estar con el peso que queremos. Pero... El tema del ahorro también es igual, es un tema de constancia y sobre todo de disciplina. Uno de los consejos de, para ahorrar es entender que tenemos que ser constantes y disciplinados. Otro paso tiene que, eh, que, que, tiene que ver directamente con dar pasos pequeños, es decir, no vamos a ahorrar de un solo golpe el dinero y nos vamos a, eh, por decirlo así, ahorcar financieramente. Lo que vamos a hacer es llevar pasos eh, pequeños y poquito a poco, conforme ya yo no dispongo de ese dinero que es directamente de ahorro, lo voy destinando a otro tipo de actividades, como por ejemplo, ya propiamente a, a ahorro. Entonces, si yo, por ejemplo, gastaba algo que eran eh, 100 colones en algo y ya lo estoy destinando a ahorro, ya después probablemente ya no eche de, de menos ese dinero. Entonces, poquito a poco, yo puedo dejar de ahorrar 100 para aumentarlo a 200 y poco a poco dejo de pensar que ese dinero. Lo necesito. Importante, si yo voy a tener un ahorro, es importante tener una cuenta aparte de ahorro. Porque si yo no la tengo, ¿qué es lo que va a suceder? Que probablemente me vaya a confundir y muchas veces tome ese ahorro pensando que es mi disponibilidad de dinero. Entonces es importante tener una cuenta aparte. Por ejemplo, en una esto ustedes pueden abrir una cuenta de ahorro que se lo rebajan de planilla como un ahorro aparte. Entonces ya ustedes no disponen de ese dinero. O bien, si van a un banco, probablemente ustedes dicen, bueno, me pagan del salario y hay ahorros automáticos. Entonces, es importante también entender que ese tipo de funciones se pueden dar, pero eso sí, no mantener el dinero en la misma cuenta, porque si no somos disciplinados, no somos ordenados, probablemente nos vamos a comer al final ese ahorro y no nos damos cuenta. Vamos a dar seguimiento al crecimiento de tu dinero. Es decir, nosotros vamos a, a ver cómo va creciendo ese ahorro. O sea, vamos a vigilar que vaya creciendo y eso nos motiva también. Ahora bien, que crezca mucho o poco depende mucho de lo que ahorremos, pero también de dónde pongamos el dinero a crecer. Pero lo importante también es ver que eso es el fruto de las acciones que estoy tomando. Entonces, para motivarnos también es importante hacerlo. La deducción automática es importante. Si ustedes son personas asalariadas, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solicitar que les rebajen el dinero, ya sea de su cuenta bancaria, a través del banco, o a través de las entidades que existen, por ejemplo, dentro del Poder Judicial. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden solicitar a una solidarista, a una cooperativa y demás que les rebajen el dinero y ya ustedes no van a contar con ese dinero. Entonces, la deducción automática es importante para poder generar un ahorro. planteémonos eh, eh, metas de ahorro factibles. Hay gente que empieza a ahorrar y se Voy a empezar a ahorrar 100 mil crones por mes, pero cuando llega el segundo o tercer mes es insostenible. ¿Por qué? Porque no hizo una revisión real de lo que podía aportar para ahorro dentro de su dinero. Entonces es difícil que muchas veces no nos podamos llegar a decir que vamos a ahorrar cierta cantidad si no he analizado realmente mi capacidad de ahorro. Hay que usar los métodos de ahorro que funcionan para cada quien. No lo mismo, eh, no, no una forma de ahorro me sirve solamente a mí, puede servirle a mucha gente, pero en, en el tema del ahorro se complica un poco el manejo de la cantidad de dinero que yo pueda sacar. Eh, no hay que desanimarse con el tema del, del ahorro, o sea, Crece poquito a poco. Es importante que nosotros podamos decir que hoy por hoy nuestro ahorro va creciendo. Hay que revisar siempre nuestro presupuesto y, por supuesto, que el secreto para ahorrar es empezar a hacerlo, ¿verdad? De ahorro a la inversión, y esto es un paso muy corto. Nosotros primero ahorramos, y probablemente después de ahorrar, vamos a tener un capital que puede después crecer a través de la inversión. No es lo mismo ahorrar que invertir. Ahorrar básicamente es tener una cantidad de dinero disponible para un evento específico. Y la inversión tiene que ver directamente con que puede tomar ese ahorro para después hacerlo crecer. Entonces, sí se puede, pero es importante que nosotros podamos primero ahorrar y después crear algún tipo de inversión. Por ejemplo, si lo quiero ahorrar y me puedo comprar. Eh, no sé, eh, un, un taxi, por ejemplo, y lo puedo poner a trabajar, ya eso es la inversión que corresponda. Eh, aquí hay que cambiar la fórmula, y la fórmula se cambia muy fácil. La fórmula normal que nosotros conocemos es ingresos menos gastos es igual al ahorro. Tenemos que cambiar la forma de pensar. A partir de ahora tenemos que empezar a pensar que los ingresos menos los ahorros son iguales a los gastos. Es decir, me llega el dinero, ¿verdad? saco mi ahorro y lo que me quedó es para gastar. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Me llega el dinero, saco los gastos y lo que me quedó lo ahorro. Entonces, vamos a eliminar esa fórmula. Recordemos: llega el ingreso, ahorro y lo que me queda es para gastar. Esa es la fórmula que tienen que aprender. Esta fórmula es ampliamente conocida y por ejemplo eh, Don Warren Buffett, que es una de las personas más adineradas eh, en los Estados Unidos, indica en eh, una frase que no ahorre lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Y esa es la fórmula que yo le solicito apliquen a partir de este momento. A partir de aquí es decisión de ustedes poder ahorrar. Les doy muchas gracias por el espacio que nos, que nos brindaron. Y sobre todo que cada uno de los consejos queden presentes para cada uno de ustedes. Mi nombre es Jairo Solano Araya, y pertenezco al equipo de trabajo de ASOSEJUT en la parte de asesoría financiera y demás, y quedo, por supuesto, que a sus órdenes para cualquier actividad. Y a partir de ahora, ahora lo que corresponde es ahorrar. Muchas gracias.